Nosotros continuamos con más noticias y les contamos que más de 500 becas de especialización para médicos ecuatorianos serán financiadas por el Ministerio de Salud, el CENESID y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto con el fin de repotenciar el sistema de salud pública. Buenas tardes a todos. 560 becas de especialización para médicos generales ecuatorianos serán otorgadas con el objetivo de fortalecer los servicios de la red de salud pública y frente a la creciente estructura de mega hospitales. Así lo informó en rueda de prensa la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Un nuevo grupo de becas de formación de talento humano en salud, específicamente especialidades médicas. Son más de 33 especialidades médicas a las que pueden acceder los profesionales de la salud. También se informó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se sumó a este programa de becas. El IES ha destinado casi 22 millones de dólares. Indicaron que no solo se contempla el pago de la formación académica, sino que se destinará recursos para su manutención. Se asume la totalidad de la colegiatura y matrícula, que asciende hasta el monto de $24,800. Y también una manutención mensual de $1,118 para las personas que obtengan la beca. Las universidades que ofertarán estos posgrados son Universidad Central del Ecuador, Universidad de Guayaquil, Universidad de Cuenca, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad San Francisco de Quito y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Las diferentes universidades realizan los concursos de méritos y oposición, en donde ellos directamente seleccionarán a las personas que van a ser admitidas para estos posgrados, y luego esto pasará a una comisión interinstitucional que existe entre todas las instituciones participantes para poder adjudicar finalmente esa beca. La subsecretaria general de la CENESID, Rina Pasos, aprovechó para informar que están lanzando un programa de becas de posgrados en distintas áreas académicas. Ingeniería, industria, construcción, ciencias naturales, matemáticas, estadística, tecnologías de la información y comunicación, agricultura, silvicultura, pesca, veterinaria, educación, artes y ciencias sociales. Las universidades que participarán en esta convocatoria son todas aquellas que se encuentran en categoría A: Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Cuenca y Universidad Técnica de Ambato. La convocatoria estará abierta a partir de hoy hasta mediados del mes de julio, y también estamos planificando que la adjudicación se hará para el mes de septiembre, para el inicio de clases. Estos posgrados se otorgan en el marco del programa que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con otras instituciones estatales. Entre el año 2013 y el 2016 se han otorgado 3.782 becas. En Quito informó Adriana Rojas.